amigos de Alianza Lima Noticias, bienvenidos a este nuevo programa que iniciamos aquí desde el entrenamiento de Alianza, la práctica vespertina, pensando en el clásico de este domingo ante Universitario de Deportes en el Estadio Nacional. Y justamente comenzamos el programa con un videoclip de lo que fue el último clásico que se jugó aquí en Matute y que ganó Alianza Lima 1-0 con gol del colombiano Carlos Preciado. Habló el técnico Francisco Pizarro, se refirió a lo que significa este clásico que será para él el primero como director técnico, y ha dicho que Alianza tiene que ganar los 4 partidos que le quedan y aspirar a un torneo internacional. Vamos a escuchar entonces a Francisco Pizarro aquí en Alianza Lima Noticias. Más allá de no luchar el título en esta temporada, el técnico Francisco Pizarro señaló que será una sensación distinta disputar su primer clásico en el banco de suplentes. Con la responsabilidad de siempre, con la misma responsabilidad que hago todas mis cosas. He jugado clásicos, sé lo que significa jugar un clásico, ahora me toca estar ahí en la banca, pero igual, o sea, creo yo que uno normalmente siempre tiene esas experiencias y sabe manejarse en situaciones como esto, o sea, no hay ningún problema, ya conozco cómo es el tema. Dijo también, no ganar un campeonato es sinónimo de fracaso, una situación que obliga a corregir errores para la siguiente temporada. El no haber conseguido el título para nosotros es un fracaso, el que no fracasa no aprende, y si no aprendes no cambias. Definitivamente uno tiene que aprender y cuando uno aprende, uno cambia, ¿no? Así que el próximo año va a ser distinto. Con referencia al partido de este domingo, Pizarro afirmó que aún tiene definido el equipo titular. La experiencia me dice que tengo que tomar las cosas con calma porque tenemos una semana de trabajo y uno nunca sabe, Dios no quiera, que pueda haber un lesionado o alguien que no pueda pues estar ahí. Así que uno va tomando las cosas con calma y va viendo en base a lo que uno ha ido ideando los jugadores que tiene para que puedan encajar en el sistema que uno puede aplicar, ¿no? Por último, reiteró que Alianza tiene las armas suficientes para disfrutar una victoria contra el clásico rival. Sí, tiene las armas como para pelear por esos 3 puntos. Definitivamente, pues, los jugadores, los muchachos están todos concentrados, metidos en esto y definitivamente el tema pasa, como yo le dije en un principio, paso a paso. Vamos a tener partidos donde pues la emoción va a ser muy grande, como este, y de repente van a haber partidos en donde no va a tener tanta importancia, ¿no? para el hincha. Alianza Lima Noticias llega gracias a AOC, especialista en alta definición AOC, y Relojes Perú, que te ofrece en exclusiva el reloj oficial de Alianza Lima en Cantuarias 255 Miraflores. También comentó Leao Butrón, el arquero, el experimentado hombre de Alianza Lima, lo que será por supuesto el clásico, ha dicho que están en la obligación de ganar, que Alianza tiene que aspirar mínimo a la Copa Sudamericana y que es fundamental vencer al rival de toda la vida, Universitario de Deportes. Preparándote como siempre con optimismo, disciplina, alegría para el clásico. Sí, claro, es un partido, no es un partido más, todos sabemos, enfrentamos a la U, un equipo importante, ¿no? Y bueno, hoy día martes, pues los días más duros de la semana, ¿no? Pero provechosos, entonces entrenando al máximo y esperando llegar bien a un partido que muchos tienen ilusión de jugar, ¿no? Si la memoria no me engaña, el 2004 Alianza Lima ganó 1-0 y campeonó. ¿Puede ser tu mejor clásico ese compromiso? Sí, creo que mejor clásico, más allá de que he tenido suerte de más clásico ganar de los que no. Pero sí, sin lugar a dudas por lo que significaba ese partido. Era mi segundo clásico, sí. Ya había jugado en Nacional también, habíamos ganado 1-0. Pero creo que ese por todo lo que representaba ese partido, ¿no? Campeonamos y la verdad que fue muy bueno. Pero claro, clásico es distinto, ¿no? Y ahora se juega otra historia, es un tema del pasado que ciertamente uno lo recuerda con mucha nostalgia, pero ahora hay que construir pues el futuro, ¿no? Y el partido del domingo es un paso importante para nosotros porque no hemos tenido un buen clausura y quizás estos últimos partidos nos, con un clásico entre ellos, nos ayuda a terminar bien, ¿no? Seguimos con Alianza Lima Noticias, gracias a AOC, especialista en alta definición AOC. Así como esta práctica, la del sábado, que será la última, tendrá un detalle especial. Vendrá la barra de Alianza Lima, que se ubicará en la Tribuna Popular Sur, y alentarán al cuadro, le darán todo su respaldo para el clásico del domingo. Será un banderazo de la hinchada sur de Alianza Lima, justamente en vísperas del superclásico del fútbol peruano. Mayores detalles
en la siguiente nota. Alianza Lima, te vengo a alentar, porque somos la hinchada del pueblo. De local o de visita, siempre yo estaré, porque yo soy así, íntimo hasta la muerte. Y por eso, este sábado la cita es en Matute a partir de las 4 de la tarde. Acompañados de banderolas, instrumentos, papel picado, extintores, los hinchas harán sentir su apoyo al primer equipo, previo al clásico, a disputarse este domingo en el Estadio Nacional. Y para eso, las tribunas sur y oriente estarán habilitadas para el ingreso de la 12. Ya sabes, la fiesta del fútbol peruano es en el templo y solo faltas tú. Blanquiazul, te esperamos este sábado en Matute para que expreses como siempre tu aliento incondicional y leal a nuestro equipo, a nuestros colores, a nuestra Alianza Lima. Te esperamos. El clásico lo jugamos todos. Yo soy Alianza. Vamos a una pausa comercial en Alianza Lima Noticias. Como siempre, gracias a Relojes Perú, que te ofrece en exclusiva el reloj oficial de Alianza Lima. Lo encuentras en Cantuarias 255 Miraflores o también puedes llamar al 242-2492. Ya regresamos. Invéntate con la nueva tablet de 7 pulgadas AOC, moderno diseño con sistema Android, micro USB, memoria interna y expandible, cámara dual, conexión Wi-Fi, mini HDMI y speakers Bluetooth para una máxima experiencia en música y diversión. Con la garantía de AOC, el especialista en alta definición. Nosotros ya tenemos el reloj oficial de Alianza Lima. Cómprenselo. Seguimos con Alianza Lima Noticias, programa que es auspiciado por AOC, el especialista en alta definición AOC. Alianza Lima Radio transmitirá, por supuesto, los dos partidos del domingo. Primero el clásico de las reservas y luego el partido principal que se inicia a las 3:30 de la tarde en el Estadio Nacional. Conozcamos cómo llega el rival, el adversario toda la vida, Universitario de Deportes. Universitario de Deportes, el clásico rival, enfrentará este domingo a Alianza Lima en el Estadio Nacional. Bajo la dirección técnica de Roberto Chale, los cremas levantaron su rendimiento en el torneo clausura y actualmente ocupan la cuarta plaza con 24 puntos a uno de los líderes Cristal y Melgar. Con el mismo puntaje que Sport Huancayo, tienen jugadores experimentados y otros jóvenes como los arqueros José Carvalho y Raúl Fernández. Los defensas Rodrigo Cuba, Diego Chávez, Néstor Duarte, Horacio Benincasa, Álvaro Ampuero y el colombiano Breiner García. Los volantes Edison Flores, Antonio González, Roberto Ciucho, Ángel Romero, Yosimar Vargas, César Guamantica y los delanteros Germán Alemano, Juan Diego Gutiérrez y Andy Polo. No jugará Raúl Ruiz Díaz por estar en la selección. En su última presentación, Universitario no pudo ganarle en casa a Sport Loreto, con el que empató sin goles, complicándose en su intención de quedarse con el torneo clausura. Y ya saben que Relojes Perú te regalan una moto excelente, por supuesto, para sus fieles clientes. Los que hayan comprado el reloj oficial de Alianza Lima y los que vayan a hacerlo en los próximos días, van a entrar a un sorteo y el ganador se lleva una moto. El sorteo será entre 900 clientes de, por supuesto, Relojes Perú. Mayores detalles nos los da Miguel Rojas, gerente comercial de Relojes Perú, en la nota con Lalo Archimbó. Todos los que han comprado el reloj y los que lo van a comprar hasta diciembre van a ingresar al sorteo. Se sorteará esta linda moto Yamaha, de una muy buena calidad, de una belleza exquisita y que tiene los colores inclusive apropiados para el hincha aliancista. Cada reloj viene con una tarjeta de garantía que le indica al usuario que lo registre a un correo que nosotros le brindamos en la tarjeta. Cuando nosotros le enviamos el número de registro, ese número de registro va a ingresar al sorteo. Es un sistema súper seguro para que las personas que han comprado el reloj tengan la seguridad que solo ellos van a ingresar al sorteo, solo 900 personas. ¿Hasta cuándo pueden participar los hinchas del equipo del pueblo? Bueno, hasta el día 28. ¿Un día antes? Hasta un día antes, todos los que compraron el reloj hasta el 28 van a ingresar al sorteo el 29. Los dos modelos ingresan al sorteo y hay un plus para el que compre la pareja. La persona que compre la pareja de relojes va a tener doble opción por cada reloj. Es decir, va a entrar al sorteo con cuatro opciones.
Llegamos a la parte final de Alianza Lima Noticias, gracias a nuestros auspiciadores, AOC, especialista en televisores de alta definición, AOC, y Relojes Perú, que te ofrece en exclusiva el reloj oficial de Alianza Lima, Cantuarias 255 Miraflores. Pero vamos a ir con un videoclip de la categoría 2005, que es la sensación en el torneo de menores. Golea a todos sus rivales. Con nosotros será, hasta mañana.